levanta! ¿Por qué no te levantas? Dejé de ayudar a la gente hace mucho, pero aún alivio su sufrimiento. ¡No quiero perder otro paciente! ¡Mi padre! ¡Necesito ayuda deprisa! ¿Y ahora? Hoy una de las niñas ha logrado esquivar a la niñera y se ha arrojado por la barandilla del vestíbulo. No sé si quería acabar con su vida o simplemente escapar. En cualquier caso, las piernas ya se le habían curado cuando llegué al primer piso. Sin la adecuada preparación, el proceso de curación acelerada le había fundido los huesos en ángulos extraños. Hemos tenido que partirle cada pierna casi una docena de veces por culpa de la escasa duración de la viabilidad. Puede que las niñas sean inmortales, pero doy fe de que sufren dolor. Voy a aconsejar a la AMBA que aumente las dosis de sedantes para que esto no se repita.
nos acercamos a otra ala pediátrica. Estará vigilada, padre. Prepárate. De nadie. ¿A dónde vas? Sabes de sobra que te cogería hasta bajo el agua. Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada y actuaré. Intenta robarnos a nuestros hijos. Creo que... sí, estamos listos para el tanque de lastre. Evaporaré el agua y podremos salir de aquí. Volvamos a la plataforma de atraque, padre. Ya. Concediste a Eleanor la voluntad de elegir. Y ahora, al igual que una plaga, la propaga a esos inocentes. Los estás condenando a tener plena conciencia, Delta. Gracias, señor.
mi texto? ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Ah! Estoy entrando en el tanque de lastre, padre. Cuando quieras que comience, ven aquí. Una vez que hayamos empezado, no habrá vuelta atrás. ¿Eres capaz de arrancar a mi única hija de su casa y su familia para entregarla a un mundo sin esperanza? Aunque la utopía muera con ella, prefiero vernos caer. Adiós, Eleanor. Madre estará esperándote. ¡Aquí llega, padre! Manténlos a raya hasta que consiga hacer hervir el agua. Ayudarte a contraatacar, padre. Usa el plásmido. Yeah.
conseguí, padre. El agua del lastre ha desaparecido. Libera el mecanismo de atraque. Está inundado, padre. Debemos igualar la presión aquí o la puerta no se abrirá. Destruye esos tubos de cristal para inundar la sala. Seguimos, padre. Vamos a partir. ¡Ve al ascensor! ¡Las bombas, padre! ¡Estamos cayendo! ¡Corre! Entonces, padre, el sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste, y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. El sueño de Rapture ha muerto, pero al despertar, renazco.
Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre, y necesito que me guíes. Siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue solo el principio.